Buenos días para todos. Me da gusto saludarles el día de hoy, 24 de diciembre del año 2023. Es un gusto para nosotros poder saludarles desde Apatzingán, la primera iglesia bíblica en Apatzingán. Le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de verles a través de la señal de internet, a través de las plataformas digitales, y los que estamos hoy aquí, bienvenidos, bienvenidos a la casa de Dios. Yo quiero que usted abra su Biblia el día de hoy en el libro de los Salmos. El libro de los Salmos es un libro de cánticos, un libro de alabanza, pero también de adoración, reflexión, de confesión. Y el libro de los Salmos, el Salmo 117 dice: alabad, alabad naciones, todas, todos pueblos, alabad. Ese es el Salmo 117. Alabad, alabad naciones, alabad pueblos, alaben a Dios. Y más adelante, en otro de los salmos, dice: porque para siempre es su misericordia. Pero lo que me llama la atención del Salmo 117 es que la invitación del salmista es alabar. Y sabemos que todo tiempo es propicio para alabar. Tiempo de Semana Santa, tiempo de festejo de las madres, tiempo de festejo de los padres, tiempo de jóvenes, tiempo de Año Nuevo, tiempo de Navidad. Podemos alabar a Dios. Y por eso nosotros queremos este día iniciar este culto especial. Hoy, 24 de diciembre del 2023, queremos iniciar cantando con ustedes este hermoso canto que dice: alabanzas al Rey. Todos vamos a alabar, puestos todos de pie. Allá en casa, síganos en la lectura de este canto y usted alabe a Dios esta mañana, y vamos a comenzar alabando al Rey. Todos juntos, alabanzas al Rey. Vamos a cantar este hermoso cántico. Hoy vengo a ofrecerme postrado ante ti, mi corazón puede estar ahí. El cielo se viste de gala, jamás se ha visto así. Hoy vengo a ofrecerme postrado ante ti, mi corazón puede estar ahí. El cielo se viste de gala, jamás se ha visto así. Y en humilde pesebre ahí en Belén ha nacido el Rey. Todos, alabanzas al Rey, alabanzas al Rey, alabanzas al Rey, al Rey de Israel. Pastores y magos vinieron a ti a rendir adoración. Ángeles ahora cantan a Dios nueva canción, pues al mundo ha llegado el halo de Dios, paz y salvación. Todos decimos: alabanzas al Rey, alabanzas al Rey, al Rey, al Rey de Israel. Alabanzas al Rey, alabanzas al Rey, alabanzas al Rey, al Rey de Israel. Emmanuel. Venimos hoy a alabar a Dios. Vamos a seguir alabanzas al Rey. Cantemos todos alabanzas para nuestro Dios.
Alabanzas al Rey, alabanzas al Rey, alabanzas al Rey, al Rey de Israel. Al Señor esta mañana, alabanzas sean al Rey y adoremos a nuestro Dios. Cerremos nuestros ojos y usted esta mañana diga: Dios mío, es tiempo de Navidad, es tiempo de celebración, es tiempo de estar con familia, es tiempo de estar en casa, pero hoy estoy en este lugar, hoy he decidido estar con mis hermanos, con mis hermanas, con mis amigos, alabando tu santo y bendito nombre. Es tiempo de alabar a Dios. Ahora es el tiempo de alabar a Dios. Vamos a dejar que nuestro corazón sea tocado por cada una de las melodías para agradecer a Dios. Que nuestro corazón pueda tener un espíritu de gratitud. Que el Espíritu Santo hoy se derrame sobre nosotros al escuchar la palabra de Dios, al estar recordando que Jesús es el Salvador, que Jesús es el Hijo de Dios. Vamos esta mañana a poner nuestro corazón y nuestra mente delante de Dios para hacer hoy un culto especial, un culto de glorificación a nuestro Dios. Alabanzas al Rey te damos hoy y siempre, pidiendo todo y dando gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. ¿Puede tomar su lugar? El Salmo 117, vamos a leer todos el Salmo 117 porque es tiempo de Navidad. El Salmo 117, y vamos a pedir las hermanas, las mujeres que nos ayuden leyendo el Salmo 117. Luego todos juntos hemos de leer este pequeño Salmo, el Salmo 117. Y ustedes saben que la palabra de Dios no solamente es una llamada de parte de Dios al corazón, sino también es una exhortación por lo que estemos dejando de hacer. Así es que, mujeres, por favor, Salmo 117 dice así, leyendo: alaba, pueblos todos. ¿Por qué? Su misericordia y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. ¿Cuántos recuerdan el 24 de diciembre del 2023? Pues hoy empezamos a las 0 horas y ya lo estamos recordando. Y dices tú, ¿qué tengo que agradecerle a Dios que hoy me dio la oportunidad de estar con vida? Esa es la fidelidad de Dios. Hoy puedo respirar. Ayer muchos murieron. Hoy tal vez a las primeras horas otros ya no están con nosotros. Vamos a alabar a Dios, vamos a gozarnos y vamos a entregarle todo al Señor. Vamos a recibir nuevamente el versículo 1 y 2, todos puestos de pie en esta mañana. ¿Qué dice? Alabad a Jehová. Pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Amén. Corre por las calles, vas envolviendo cada corazón y la ciudad se viste de luces celebrando la estación. Por todas partes la gente comparte un sentimiento de hermandad y las familias unidas festejan bajo el calor de cada hogar. Es Navidad, la tierra celebra, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel
Jesús nos vino a dar. Es Navidad, la tierra celebra, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. Este es un tiempo anticipado que grandes y chicos anhelan vivir. La alegría de todos los pueblos, el júbilo eterno de compartir. Es Navidad, la tierra celebra, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. Es Navidad, la tierra celebra, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. Celebra, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. Es Navidad, la tierra celebra, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. ¿Cuántos están gozando en esta mañana, hermanos? ¿Recuerda usted cuando los pastores estaban velando a sus ovejitas? Apareció un ángel y el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, que ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad. Y nosotros recordamos este suceso entonando este canto. Canción, las montañas su eco dan,
Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. ¿Están contentos? Contentos porque hoy estamos en la casa de nuestro Dios. Contentos porque hoy es un día maravilloso para la humanidad, pero sobre todo para los creyentes. Hoy es el día en que la humanidad dice que nació Jesús, pero a la verdad nadie sabe. Y quizás eso no sea tan importante. Lo importante es que el Señor nació, murió y resucitó y está a la diestra de Dios Padre. Hoy la humanidad celebramos que Cristo nació. Dice la Escritura: os ha nacido hoy un Salvador que es Cristo el Señor. El Salvador de la humanidad, hermanos, el único que nos va a dar el pase a la vida eterna. ¿Cuánto lo creen? Hermanos, los veo un poco apagados. Anímese porque hoy es un día maravilloso. Cántele al Señor con ganas. Si no se sabe la letra, ahí está la letra. Abra su boca y cántele al Señor, porque hoy es un día maravilloso para nosotros y para la humanidad, aunque ellos no lo saben, pero hoy es un día en que ha nacido el Salvador de toda la humanidad. Hoy queremos cantar porque hoy es Navidad. Hoy es Nochebuena. Perdón, hoy es Nochebuena y mañana es Navidad. Entonces vamos a entonar ese canto. El canto es el 136 del himnario. Y vamos a entonar ese canto con gusto, con gozo y con alegría. Así es que cante fuerte, mi hermano. No le hace que se escuche lejos. Por doquier resuenan sin cesar, proclaman con placer.
Vamos a seguir entonando cantos, hermanos, entonando cantos para la gloria de nuestro Dios. Así es de que la invitación es que usted se anime y cántele a nuestro Dios, hermanos, porque estos cantos van dirigidos especialmente a Él y para que la humanidad se dé cuenta que hoy ha nacido nuestro Salvador. Entonces vamos a esperar a nuestro hermano Berry que... Buenos días, hermanos. Estamos contentos porque hoy es Navidad, ¿verdad? Amén. Bueno, pues vamos a entonar ahora este canto que se llama Al Rústico Pesebre. Está en su himnario y es el número 124. Y bueno, este canto es un canto muy bonito, muy lindo, muy conmovedor, porque es una reflexión donde nosotros tenemos que ponernos a pensar. Queremos ser como aquellas personas que le negaron la entrada al mesón a José y a María y no le dejaron espacio a nacer a Jesús. O queremos ser un pesebre dispuesto a aceptar a nuestro corazón a nuestro Señor Jesucristo, a que venga y pose en él. Oh,
rústico pesebre, que reciba a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón. Cierre sus ojos por un momento y en este tiempo de adoración piense el día que Jesús nació. Ese día en el que usted no pudo estar ahí porque así lo quiso Dios. Pero hoy Él está en medio de nosotros. Está vivo como hace más de 2000 años. Está esperando que tú le adores, que tú traigas el mejor regalo para Él. ¿Y cuál es el mejor regalo para Él? Tu adoración, tu rendición, tu humillación, el reconocer que no somos nada, que no fuimos nadie para ser considerados por Él, para que estos labios le pudieran adorar. Y tú puedes decirle este día: gracias Dios, gracias porque me escogiste para alabarte. Gracias porque aunque no estoy en el pesebre, estás tú delante de mí y te puedo adorar. Y este canto dice: santa la noche, hermosas las estrellas. La noche cuando nació el Salvador. Y quiero que usted cante este hermoso canto como si usted pudiera estar delante del pesebre, como si usted pudiera estar en ese cuadro ahí envuelto, Jesús en pañales, los pastores, la familia, pero su corazón hoy está con el Señor. Y vamos a decir: santa la noche, hermosas las estrellas, la noche cuando nació el Salvador. Angelical.
que alguien había nacido en la ciudad de David, pero sobre todo haber recibido la instrucción: vayan para que adoren, vayan para que salten, vayan para que canten al Rey de Reyes, al Hijo de Dios. Y nosotros también recibimos esa instrucción, y el Señor nos dice: vengan a mí, venid a mí, canten, canten alegremente, canten con todo su corazón, canten porque yo soy su Rey. Por eso iniciamos diciendo alabanzas al Rey, y eso es lo más importante este tiempo de Navidad, que tenemos que adorar. Hoy por la fe llegamos al pesebre a contemplar al bendito Jesús, como también los magos del oriente llegaron guiados por célica luz. Fue por nacer así humildemente que nuestras pruebas sabe comprender. Hoy Emmanuel es Dios con nosotros. Así es que cantemos al Rey, a Jesús el Salvador. Regocíjense, cántenle, porque ha nacido en la ciudad de David el Redentor, tu Salvador. Dale un aplauso al Señor esta mañana, porque Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Levantemos nuestra voz. Hoy por la fe llegamos al pesebre a contemplar al bendito Jesús. Como también los magos del oriente llegaron guiados por nombre, cuida Satanás.
Que estemos hoy aquí. Tú así lo quisiste. Gracias, Señor, porque es un tiempo más, pero es un tiempo diferente porque estamos recordando que tú naciste en medio de nosotros, para estar entre nosotros, para vivir en medio de la humanidad. Y a pesar de que te fuiste un día, nos enseñaste el camino de salvación, nos enseñaste el camino de redención, nos llevaste a la cruz para que ahí pudiéramos ser confrontados con el pecado y por tu sangre perdonados de toda maldad. Hoy la humanidad celebra Navidad, muchos de diferente manera, pero nosotros queremos hacerlo, Señor, adorándote, alegres, contentos, jubilosos, porque has nacido, Padre. Muchas gracias te damos, Señor. Muchas gracias por todo tu amor. Gracias te damos en Cristo Jesús. Dad gloria, cantemos. Dad gloria. Dale un abrazo y dígale feliz Navidad. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Puede tomar su lugar, puede tomar su lugar esta mañana. Para los que nos siguen a través de la señal de internet, este es un culto especial porque hoy vamos a tener representaciones teatrales, musicales. Es un tiempo de fiesta. ¿Cuántos dicen amén? El tema de esta mañana es tiempo de adorar.
es tiempo de adorar. Es el mensaje de esta mañana, es tiempo de adorar. Juan 4, Jesús dice, la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Es tiempo de adorar. Cuando estábamos chicos, había un tiempo quizás a lo mejor raro, feo, que no nos gustaba mucho y que era el Día de Muertos. Y se sabía que era el Día de Muertos porque la gente empezaba a poner altares. Y cuando uno veía esos altares y las imágenes de vecinos que ya habían fallecido, uno empezaba a recordar a esas personas, los que uno pudo conocer. Y había gente que tenía 4 o 5 difuntos y los ponían ahí. Pero lo que más resaltaba de todo eso eran las veladoras, la comida que le ponían a los muertos. Pero me llama la atención que la gente ha denominado altar de muertos. Altar de muertos. ¿Y qué nos viene a la memoria? Un altar, un lugar de adoración, un lugar de reverencia, un lugar especial. Y hoy pasan los años y la gente se especializa más en adorar a sus muertos. Posteriormente, terminaba el tiempo de muertos y empezábamos a ver los adornos de la Revolución Mexicana. Y entonces las Adelitas, los Pancho Villas, los Emiliano Zapatas, los mostachos, los bigotes, las botas. Y uno decía, es el tiempo de celebrar y recordar la Revolución Mexicana. Pues se terminaba la Revolución, el tiempo de recordar a los héroes de la Revolución. Inmediatamente empezaban las esferas, los foquitos, los pinos de Navidad. Y entonces sabíamos que estábamos próximos a experimentar el tiempo de Navidad, porque las esferas, los pinitos, empezaban a venderse las mandarinas, los tejocotes, las jícamas, la caña. Empezaba la gente a pensar en los buñuelos, en el bacalao, en los romeritos y tantas cosas. Pero hace más de 2000 años, hermanos, hubo una señal. No una señal de muertos, no una señal de Revolución Mexicana, sino una señal especial. Mateo 2. Mateo 2. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿Por qué? Porque su estrella hemos, ¿qué? Hemos visto en el oriente. Hermanos, por donde quiera que tú camines hoy y ayer y antier y desde que comenzó el mes de diciembre, tú has visto muchas señales de Navidad, muchas. Estos hombres en el oriente, estos magos, solo vieron una señal. ¿Cuál señal vieron? Una estrella. Y qué incongruencia que tantas señales de Navidad y que la gente no haga lo que estos magos hicieron. La única señal que ellos vieron fue una estrella que resplandecía. Y ellos decían: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido?
Es tiempo de encontrar a ese niño. ¿Por qué? Porque venimos ¿a qué? A adorarle. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, Dios deja señales para que tú reacciones y le adores. Dios manda señales para que tú reacciones y puedas adorarle. Pero el corazón se ha cerrado. El corazón se ha endurecido. Y cuando llueve, usted lo primero que tendría que decir: ay, Dios mío, cuán grande es tu corazón para mí que me mandas la lluvia. Y cuando hace frío, ay, Señor, qué hermoso que está haciendo frío. Dios nos manda muchas señales, hermanos, para que levantemos nuestro corazón, para que alcemos nuestra voz y digamos: Señor, quiero adorarte. El tiempo de Navidad debe ser una oportunidad para que usted recuerde adorar a Dios. En los países árabes, a las 6 de la mañana, donde esté la gente, ellos cargan una especie de pañoleta, y a las 6 de la mañana, donde ellos anden, sea en la calle, sea en la casa, sea en el trabajo, sea en el lugar de diversión, ellos a las 6 de la mañana en punto suenan unas alarmas y la gente saca su trapito, se arrodilla y empieza a adorar a Alá. A las 12 del día, por ley, suenan las alarmas en los países árabes, la gente saca su trapito y recuerda que es tiempo de adorar a Alá. Y a las 6 de la tarde vuelve a sonar las alarmas y la gente tiene que adorar a Alá. Y el que puede debe entrar a una mezquita a adorar a Alá. Yo no sé cuántas veces al día adora usted a Dios. No de esa manera, de la manera verdadera. La verdadera es que cuando usted recuerda a Dios, usted dice: gracias, Señor, te alabo. Gracias, Señor, bendigo tu nombre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias por esta comida. Gracias por este trabajo. Gracias por esto que me das. Los magos solo recibieron una señal, la estrella, y venimos a adorarle. Herodes, dice en el versículo 8, leamos juntos, todos. Y enviándolos a Belén, dijo, estoy en Mateo 2, versículo 8. ¿Qué fue lo que dijo? Id allá y averiguad con diligencia, y cuando le halléis, hacédmelo saber para que yo también vaya. ¿Y qué? ¿Ustedes imaginan que Herodes iba a adorar a ese niño? No. ¿Ustedes imaginan que Herodes está diciendo con verdad lo que tiene que hacer? Miren, la noticia le había llegado a Herodes. Herodes no sabía. No es posible que el rey no esté enterado que ha nacido otro rey. Y dice Herodes: lo menos que debo de hacer es que cuando ustedes me digan dónde está ese rey que ha nacido, yo vaya y ¿qué? Y le adore. Hermanos, Herodes recibió la noticia para que al mismo tiempo recibiera la oportunidad de adorar. Y yo no sé tú a qué has venido hoy a la casa de Dios. A lo mejor viniste a ver los las representaciones teatrales, la música. A lo mejor tú que nos sigues a través de la señal de internet no tenías nada que hacer y le prendiste, pero estás escuchando la noticia de que Jesús nació, que Jesús es tu Salvador y que es necesario que le adores. Herodes no lo quería hacer, pero él sabía que estos hombres venían buscando al rey para adorarle. Y tú sabes que muchos en tu casa, muchos en tu familia se congregan en un lugar como este porque van a adorar a Dios. ¿Y qué esperas tú para adorar? ¿Y qué esperas tú para comenzar a moverte y buscar a Dios? Tiempo de Navidad, tiempo de adoración.
Evangelio según San Lucas. Capítulo 2. Versículo 8. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche. ¿Sobre qué? Y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es que esto servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en qué, en un pesebre. ¿Cuál es la señal que hay para estos pastores? ¿Cuál es la señal? Hallaréis al niño envuelto en qué, en pañales, acostado en un pesebre. Miren, Herodes recibió unos magos que habían recibido una señal en el oriente y dice: su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Luego se presentan delante de Herodes y le dicen esto a Herodes, y Herodes recibe la señal: ha nacido el rey de los judíos, le dicen los magos, ha nacido el rey de los judíos y venimos a adorarle. Pero él no quiso adorar al rey de los judíos. Los pastores reciben otra señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales. ¿Qué hacían? ¿Qué hacían? Alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para quien. Entonces, hermanos, hay adoración con los magos en el oriente, hay adoración con los ángeles en el cielo, están adorando, están alabando porque ha nacido Jesús, y los pastores están recibiendo la señal para que ellos vayan también y qué, y alaben y adoren. Y cuando los ángeles fueron abandonados por estos, cuando los pastores fueron abandonados por los ángeles, dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño, y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores decían. Pero María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores, ¿qué hacían? Glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Hermanos, Navidad es un tiempo para glorificar a Dios. Navidad es un tiempo para alabar a Dios. Navidad es un tiempo para adorar a Dios. ¿Quiere usted señales? Usted ya las tiene todas. Todas las señales las tiene usted. Y todavía aún la tierra, el mundo, le recuerda a usted que es tiempo de Navidad. Las esferas, las luces, el clima, la comida, todo le recuerda y le lleva a Jesús. ¿Qué espera para adorar a Dios? ¿Qué esperamos para adorar a Dios? No podemos quedarnos callados, tenemos que unirnos a la fiesta en el cielo, unirnos a la fiesta en la tierra, porque hoy es tiempo de celebración, de dar gracias a Dios. Y estos pastores fueron movidos por una señal, encontrando al niño acostado en el pesebre, y le adoraron. Pero qué tristeza, qué tristeza que en el tiempo de Navidad la gente se va a comprar su despensa y que no se le olviden los cohetes. Hay que ir a comprar cohetes, hay que ir a comprar lucecitas, hay que ir a comprar el pavo, el pollo, la carne.
El mundo está pensando en cuántas cervezas se van a tomar, cuánto alcohol se va a consumir. ¿Dónde vamos a festejar? Pero es un altar muerto. Es un altar muerto porque Dios no recibe honra y gloria con eso. Es un altar de día de muertos porque la gente está viviendo muerta en delitos y pecados. Y esa es la manera para ellos que representa el día de hoy, Navidad, un tiempo de amistad, de celebración, de comida, de borrachera, de regalos, de diversión, pero no están pensando en adorar a Dios. Con tristeza, muchos cristianos hoy no están tampoco pensando en adorar a Dios. Y cuando dice la palabra que Jesús entró a la casa de Marta y María, hubo una mujer que se quedó preparando la comida, arreglando los platos, pendiente de la mesa, pero hubo otra persona que se sentó a la par de Jesús a escucharle. Hay gente que está muy distraída hoy en el tiempo de Navidad, pensando en cómo atender a su familia, cómo no se le queme la comida para la noche, dónde va a meter a tanta gente en su casa hoy en la noche. Y ya, hermano, apúrese porque dejé los frijoles en la lumbre, los tamales se me están pasando de tueste. Y hay gente que sabe de Dios, pero hoy está ocupada en sus asuntos. Y el Señor dice: deja todo, adórame. Dejen todo, adórenme. Y después de que me adoren, hagan lo que ustedes quieran. Así dice el Señor. Mas buscad primeramente el reino de Dios. Así que este día, hermanos, es tiempo de adorar al Señor. Es tiempo de alabar al Señor. Y usted vino hoy aquí para alabanza de la gloria de Dios, para recordarle al mundo entero que Jesús es el Hijo de Dios y que merece toda nuestra adoración. Y vean lo que dice allá en Lucas capítulo 2. Puede leer conmigo Lucas 2, versículo 20. Puestos de pie. Versículo 20, leamos todos juntos qué dice. Y volvieron los pastores Vamos a leer una vez más. Todos dice: y volvieron los pastores Cierre sus ojos por un momento y alabe a Dios por todo lo que usted ha recibido este año. Todo lo que usted ha recibido, mi hermano, son señales de que Dios está vivo. Y tenemos que agradecer a Dios. Usted puede levantar sus manos y decir: Señor, te alabo porque tengo una casa donde vivir. Te alabo porque tengo un trabajo para sostener mi familia. Te alabo porque tengo una familia que está conmigo. Te alabo porque estoy bien de salud. O estoy enfermo, pero te alabo porque estoy vivo, Señor. Porque has provisto medicinas, porque has provisto para mis necesidades. Te alabo porque estoy en esta congregación, porque estoy escuchando tu palabra. Levante su voz, glorifique a Dios. Después de que usted ha entendido que es tiempo de adorar y tiempo de alabar, no se guarde nada, entrégueselo a Dios. Alabe a Dios, gloria a Dios en las alturas, glorifique a Dios por todo lo que Él ha hecho en su vida. No se detenga en recordar todo lo que Dios le ha dado. No se detenga en recordar todo lo bueno que ha recibido y aún lo malo, de cuántos peligros has escapado, de cuántas situaciones de muerte has sido salvado, cuánto pecado nos ha sido perdonado. Y el Señor es fiel, misericordioso y amoroso. Levanta tus manos y dile: Señor, te alabo. No quiero salir de este lugar, no quiero salir de este templo sin haber glorificado tu nombre, sin haberte dicho gracias, gracias porque viniste a la tierra a nacer para morir por mis pecados. Muchas gracias. Y el día que tú comienzas a hacer cada día un día de adoración, un día de alabanza, el Señor es glorificado, el Señor es exaltado.
El Señor bendice a aquel que le alaba, bendice a aquel que le honra, bendice a aquel que tiene comunión con Él. Te alabamos, te glorificamos, Padre, porque eres nuestro buen Jesús. Gracias, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar, mi querido hermano. Hay un tiempo especial esta mañana. Usted ve las señales de que el día de hoy tenemos un culto diferente, que tenemos un tiempo diferente. Los niños van a participar, la clase de párvulos va a participar, van a participar los jóvenes con un drama. Pero antes de eso, vamos a adorar a Dios con nuestra ofrenda. Y voy a invitar, hermano Jorge, por favor, si nos puede apoyar para recoger nuestra ofrenda, y esta ofrenda también es adoración a nuestro Dios. ¿Por qué? La palabra de Dios dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Así es que vamos a adorar a Dios esta mañana, vamos a adorarle con nuestras ofrendas. Gracias a todos los que siguieron la señal de internet. Gracias, hermanos. Dios les bendiga.